desde las afueras de Valdivia TV, iniciamos la cuarta temporada de Imparables. Vamos a iniciar esta cuarta temporada. El año pasado ya tuvimos 80 emprendedoras entrevistadas y en esta vamos a abrir nuevamente los espacios para mujeres emprendedoras chilenas y formalizadas. Te invitamos a ser parte de Mujeres Imparables. Si tienes un producto o un servicio, si eres de Valdivia o de la región de Los Ríos o desde cualquier lugar del sur del país y quieres pasar tu negocio al siguiente nivel, este programa es para ti. Así que déjate de esperar, déjate de ponerte excusas. Intégrate a nuestra comunidad de Mujeres Imparables y sé parte de nuestras entrevistadas, de todos los beneficios y de todos los servicios que tenemos para ti, porque juntas somos imparables. Así es, porque juntas somos imparables. Aquí estamos comenzando nuevamente junto a ustedes la cuarta temporada de Imparables, un programa que ya lleva 3 años al aire, 80 mujeres emprendedoras de Valdivia y de la región de Los Ríos. Y estamos abriendo aún más espacio para todas ustedes. Ya tenemos página web www.mujeresimparables.cl, donde ustedes van a encontrar todo lo que andan buscando para su crecimiento y desarrollo personal y de su negocio. Estamos iniciando acá en los estudios del canal Valdivia TV, canal 43, que sale por Telsur. Nos vemos desde la Araucanía hasta la región de Aysén. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en fanpage y en YouTube como Imparables Chile. Ahí van a encontrar donde haya un color fucsia, donde esté este color, vamos a estar nosotras. Así es que todo lo que ustedes necesiten para las mujeres emprendedoras lo van a encontrar al otro lado del portal www.mujeresimparables.cl, todo lo que ustedes necesitan. Ya estamos iniciando. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado las otras 3 temporadas anteriores y contarles de que, mira, ya estamos acá en marzo, llegó un poco el otoño, estamos en Valdivia transmitiendo desde aquí sobre el río Calle Calle. Ustedes en algún momento van a ver pasar algunos barquitos por acá. Bueno, la magia del sur y la magia de Valdilluvia. Ya estamos con nuestra entrevistada en el estudio y se las presento inmediatamente. Ella es Alejandra Canter de Chucao Consultores. ¿Cómo estás, Yale? Muy bien, ¿y tú, Ale Tocaya? ¿Cómo estás? Bien, pues Tocaya, sí, así es. Bueno, tú has tenido el honor de ser nuestra primera entrevistada del Imparables cuarta temporada. Muchas gracias. Oye, nosotros vamos a mantener la misma dinámica que teníamos antes en nuestra entrevista. En el primer bloque vamos a hablar un poco de tu historia, lo que estudiaste, de dónde vienes. Sí. Y en el segundo bloque vamos a hablar de tu emprendimiento, vamos a mostrar tus redes sociales, tu página web y todo para que la gente conozca en profundidad lo que tú haces. Así que vamos a partir primero con ¿quién es Alejandra Canter? Ay, yo soy Alejandra Canter, soy ingeniero agrónomo. Estudié en Santiago, soy nacida y criada en Santiago. Estudié agronomía, me encantaba siempre la vinculación con la naturaleza, con el campo. Y apenas terminé la carrera, me escapé al sur y ahí empecé mi periplo profesional. Oye, ya, toda la vida santiaguina, ¿pero por qué para el sur? Siempre me gustó, siempre estuvo el bichito. De hecho, pensé estudiar en Valdivia originalmente, ese era el plan. Ya. Pero bueno, a mí me gustaban las plantas y alguien me dijo que acá eran puras vacas. Entonces dije, no, vacas no, me quedé en Santiago estudiando en la Católica. Y cuando terminé, bueno, me empecé a vincular con un profesor que era en esa época de la Universidad de la Frontera en Temuco. Ya. Y ahí vi mi oportunidad y apenas la vi y me arranqué. La verdad que para vivir. ¿Y ese qué año fue, Ale? ¿Te acordás? Sí, yo egresé el 2007 y ya el 2008 estaba haciendo un magíster en Ciencias Agropecuarias en la Universidad de la Frontera. Fantástico, o sea, ya estabas acá. Sí, ya me había arrancado. Ya. ¿Y ahí llegaste sola? Llegué con el pololo de la época. Ya, llegué con el de turno, muy bien. Sí, sí, no, saludo ahí. Vive en Valdivia también hoy en día. Ah, ya, que, bueno. Sí. Así que sí, mira, siempre fue el plan venirme al sur para vivir y nada, pues vi la oportunidad y nos fuimos a instalar en esa época, como te decía, en Temuco. Fantástico. Llegaste a Valdivia y ¿con qué partiste acá? O sea, Temuco primero. A Temuco, ¿ya? Sí, aterricé en Temuco originalmente, ahí trabajé en la Universidad de la Frontera, como te decía, haciendo de todo, por investigación. Tienes razón, por la universidad de allá. Sí, sí. Ahí yo originalmente me especialicé estudié agronomía y me especialicé en agricultura orgánica. Y en eso estuve en la Universidad de la Frontera un tiempo y después, al poco andar, me fui a la empresa privada. Conocí a una empresa que se llama Agrosat. Y ahí, bueno, me contactaron para trabajar con ellos y ahí empezó ya mi carrera profesional un poco desligada de la universidad, que en realidad es bien diferente. Ya, ¿y esta oportunidad laboral dónde se dio? En Temuco. En Temuco. ¿Y de qué era la empresa?
La empresa era una empresa que se dedicaba a hacer estudios de suelo a través de imágenes satelitales. Yeah. Entonces apoyábamos a agricultores y bueno, trabajamos con vinculación con empresas de fertilizantes y apoyábamos a agricultores para que, en base a lo que veían en las imágenes satelitales, pudieran distribuir mejor los fertilizantes en el suelo. ¿Te fijas? Entonces, imagínate que estás viendo el campo así de arriba y en las zonas donde había mayores requerimientos se fertilizaba más y en zonas donde había menos requerimientos se fertilizaba. Oye, qué choro. O sea, es como elevar la vista del agricultor para ver desde arriba la distribución de los fertilizantes. Exacto. A través de la incorporación de tecnologías. Sí, imágenes satelitales y muestreo de suelos también. Wow. Ahora que lo pienso, se parece un poco a la consultoría, esto de mirar de arriba. Por eso te llevé a esa conversación, porque es importante saber que lo que uno hace, cómo se ligó en función de lo que uno hizo antes. Entonces, sí, por eso mismo te lleva hacia allá. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste en esta empresa? En esa empresa trabajé como 2 años más o menos. Ya. Bueno, en ese minuto decidí dejar de trabajar en la empresa. Entre medio conocí a mi actual marido, que le mando muchos saludos. Lo conocí, éramos colegas, trabajábamos juntos. Y en esa época decidimos yo desligarme de la empresa y empezarme a dedicar a otras cosas. Y lo que me pasó en el fondo en esta empresa, que yo entré como técnico, yo siempre me definí como una persona súper técnica, pero estando en este ruedo y trabajando con empresas, con agricultores, me empezó a salir el bichito comercial. Me empecé a dar cuenta que tenía en el fondo esa llegada con las personas de comercial y de lograr ese vínculo. Eso fue como lo que me llamó la atención y a partir de ahí decidí empezar a explorar el área comercial. Qué increíble cómo de repente las cosas pasan en la vida de nosotros, uno no sabe para qué, pero uno cuando hace esta retrospectiva, uno entiende que finalmente todo fue por algo, ¿te sí. fijas? Porque desde ahí empezaste a darte cuenta que tenías habilidades comerciales y en función de esto te cambiaste a liderar en cierta forma una área dentro de la empresa de tu padre. Coméntame sí. esa experiencia. Sí, yo en algún minuto dije mi currículum es lo más esquizofrénico que hay de aquí después de esto, nadie me contrata porque me formé como agrónomo en el área técnica, derivé un poquito de la parte comercial y cuando salí de esta empresa que te contaba que trabajamos con imágenes satelitales, decidí apoyar a mi padre, que tiene una empresa de hace muchos años que se llama Wetland, con el área comercial. Ya ellos se dedican a tratamientos de aguas, diseño y construcción de plantas de tratamiento de agua. Un tema ambiental que me encantaba, pero en el fondo no era mi rubro, no tenía nada que ver con la agricultura. Pero vi la oportunidad de apoyarlo en el área comercial, que siendo él un giro sin tornillo, tú comprenderás que necesitaba un apoyito ahí en esa área. Oye, es que también es súper importante porque desde ahí quizás vienen también muchos de tus talentos y los talentos que tienen tus hermanos. Tú me decías que si tú eras mente, tus hermanos eran doblemente mente. Sí. Y en cierta forma puede que sea impulsados o observando la realidad en la que tu padre siempre se movía teniendo su empresa, los negocios, en estricto rigor cuando uno dentro de su entorno familiar la conversación es en función de los negocios, cómo emprender, sí. uno crece con ese chip, entonces sí. no es tan difícil en el futuro poder conectar con tu propio negocio desde esa perspectiva, ¿no es verdad? Sí, es loco porque claro, mi padre es muy bueno técnicamente, nunca ha sido muy bueno haciendo negocios, ya. pero de alguna forma... Pero tenía la otra parte. Es que El gen emprendedor puede ser comercial o técnico, está claro. como nace de las dos cosas. Yo creo que de ahí nace un poquito el bichito en el fondo de explorar a veces esta ruta más independiente. Ya, y aquí entraste a la empresa de tu papá, ¿cómo entraste? ¿Entraste así como aquí vengo yo soy la hija del dueño o permiso, háganme espacio? Hoy nunca me había hecho esa pregunta. A ver, un poco sí, lo que pasa es que cuando yo llegué a la empresa a tomar el área comercial no existía. Ah, ya. Entonces, tú levantaste una necesidad. Yo levanté una necesidad. Buen punto. Sí, levanté un área que no estaba desarrollada. Pero al poco entrar me di cuenta que también había un problema en administración y finanzas, que había un problema en operaciones. Entonces, bueno, eso es muy típico en las empresas, así sí. como familiares, como que crecen así de sí. a poquito. Sí, en una empresa en esa época eran como 5 personas y ya, finalmente al poco andar le dije, ¿sabes qué viejo? Yo me hago cargo de la gerencia general. Para ordenar en el fondo y estructurar, pero fue un camino súper planificado en el sentido de ir estructurando las distintas áreas. Con objetivos. Claro, como en el fondo, a ver, ordenemos la casa, ¿por dónde partimos? Administración y finanzas, pero o sea, habían facturas perdidas, ¿cachai? O sea, era urgente. Entonces ordenamos el tema de administración y finanzas, fuimos estructurando también operaciones, haciendo planificación, haciendo protocolos, ordenando la casa en el fondo. Y ya una vez que pasaron varios años y una vez que ya me sentí como que la cosa estaba más madura,
formé yo misma un gerente general que me reemplazó y ahí ya finalmente me pude hacer cargo 100% de la gerencia comercial, que era lo que me interesaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Ale! Sí. O sea, es que yo te imagino, porque efectivamente aquí se cumple el dicho que dice que para ser director de orquesta hay que saber tocar todos los instrumentos. Sí. Porque básicamente para tú poder cumplir con la promesa que le habías hecho a tu padre de hacerte cargo de la empresa, sí, tuviste que pasar departamento por departamento para irla transformando, ordenando y capacitando también a la gente que trabaja ahí. Y esto, ¿cuántos años te tardaste en esto? Muchos. Mira, fueron 5, yo creo que nunca saca bien la cuenta, pero 5 años muy duros, 5 años de ordenar. Y de ir contra personas que no quieren cambiar también. Lo que pasa es que, claro, mi padre hoy en día tiene 70 años, cuando yo entré a la empresa tenía 60, o sea, ya tenía un camino de recorrido y llevarlo a hacer las cosas distintos en un rubro muy anticuado también. Sí. O sea, ingeniería de construcción es un rubro que no es muy, muy tendiente a la modernidad, digamos. Y ahí yo me di cuenta que teníamos que hacer ciertas cosas. Primero, la importancia de planificar, de estandarizar procesos. Y simplificar los procesos también. O sea, estandarizar todo. O sea, lo primero era como, me acuerdo que eran como diagramas de flujo, como ya, llega un cliente, me llama, ¿qué hago? O sea, hasta ahí llegaba, no había más estructura, ¿cachai? Entonces, y como dices tú, fue bonito pasar por todas las áreas, o sea, por todas las aristas de la empresa. De alguna forma trabajamos y aprendí y entendí cómo funciona cada área. Fantástico. Y eso, te tardaste 5 años en dejar como todos estos departamentos funcionando bien. Además, invertiste tiempo capacitando a un ingeniero comercial, no, a un gerente comercial. No, una persona para la gerencia general. En realidad es una persona que es alemán y en Alemania como que las profesiones no son tan definidas como acá. Él tenía especialidad en marketing, pero también en otras áreas y era una persona que tenía muchas habilidades para tomar una gerencia general. Justamente una persona que tenía una visión de mapeo completo. Sí, el mapeo completo. Fantástico. Y desde ahí ya tú, desde arriba, pudiste ya mantener este tema en control. ¿Y cómo fue después de todo este tiempo que invertiste cambiando un poco los sistemas, el funcionamiento interno y desde las personas también? ¿Cómo fue sentarte desde arriba nuevamente y observar todo esto que estaba ya funcionando bien? Lo que pasa es que yo siento que no termina nunca. No. Sobre todo en una empresa pequeña que está creciendo, yo siempre hablo como del factor limitante. Uno resuelve un tema que es urgente y te empiezan a salir otros. Siempre empieza a aparecer un nuevo tema que hay que abordar, que hay que hacerse cargo, que hay que resolver. Entonces, de alguna forma, uno nunca termina mucho. Pero sí me pasó que cuando me pude hacer cargo de la gerencia comercial de lleno y realmente concentrada en ese foco, los cambios fueron grandes. O sea, pudimos implementar cambios importantes cuando uno, en el fondo, pone el foco en un área específica. Y, bueno, y también me imagino que ahí existe de alguna otra forma esa dicotomía de estar haciendo cambios que generan cambios, claro, en un ambiente mayormente de hombres antiguos, en un rubro antiguo, y tú haciendo todo como este cambio generacional y de modernidad, siendo la hija del dueño. ¿Cómo se te tomaba al momento de dar una opinión? Mira, yo con el equipo tengo la suerte que hice un vínculo afectivo y laboral súper sólido y súper rápido. O sea, los chicos de aquí les mando saludos porque fueron un 7 desde el primer día y nunca hubo esa, en el fondo, como tensión en ser la hija del jefe. Más me costaba con mi padre porque era muy porfiado. Entonces, claro, yo decía, vamos para allá. Y ¿sabes qué? Pasa algo muy raro. Yo te comenté que mis hermanos son programadores, son súper tecnológicos. A mí en la universidad me costaba usar el computador. Yo no, nunca fui muy tecnológica. Ya. Pero cuando entré... O sea, el MP3 te quedó grande. No tuve MP3. Y cuando llegué a trabajar acá, en un minuto hice el clic y dije, es que si esto no lo empezamos a digitalizar, te digo que esto fue el 2014, 2015, si no empezamos a digitalizar, aparte de ordenar, pero a digitalizar los procesos, a automatizarlos, qué sé yo, no vamos a ser competitivos, ¿cachai? Y creo que eso fue bien, entre comillas, como rupturista en ese rubro, en esa época. Es decir, tenemos que empezar a meterle tecnología a esto desde lo más simple, porque hoy en día siento que está como tan en boga todo lo que es inteligencia artificial y todas las cosas parecen muy de la NASA, pero a veces son pequeñas acciones que te simplifican procesos usando la tecnología que todos tenemos disponible. Oye, ustedes escuchan a la Ale, yo estoy pero fascinada y por eso mismo les digo al tiro que yo ya le contraté una asesoría. Yo ya le contraté una asesoría para que me ordene el negocio, porque tú me dijiste algo el otro día cuando nos reunimos,
que me dijiste, o sea, Falabella, con lo grande que es, está construida sobre palafitos. No sé si podemos hacer eso en cámara, pero sí. Ay, man, o sea, puede ser jumbo, puede ser... No, es que pasa mucho. Mira, a ver, yo algo que he aprendido en el camino es que cuando uno es chico, ve para arriba y ve unas cosas increíbles. Sí. Y uno jura que todas las empresas funcionan espectacular. Claro. Y no. La gran parte de las empresas realmente tienen desórdenes en procesos, desórdenes en la forma que hacen las cosas. Y lo que te comentaba ese día es que, en tu caso, por ejemplo, que estás creciendo, que lo que tú haces está tomando vuelo, y que, si no estructuras bien la base, en algún minuto el castillo se te va a desarmar. Entonces, uno, cuando parte con todas las ganas y empieza a pegar las cosas con masking tape y le pone un chiclecito masticado, claro, y empieza a armar toda una cuestión, pero en algún minuto eso se pone medio tembleque. Sí, pues. Así es. Bueno, así que yo les voy a ir contando después más adelante los resultados que vamos teniendo y por supuesto que nuestras imparables también van a poder contar con sus anuncios. ¿Cómo estamos de tiempo, chiquillo? Oye, les cuento que... ¿está así? Ya, les cuento, uy, que se ve Full HD la cámara, que nosotros seguimos con nuestro auspiciador. Revista Patagonia Datos es la única revista impresa en la región de Aysén, donde nosotros como imparables tenemos cobertura. Tú dirás, pero ¿y qué? ¿Para qué va a servir la revista de Aysén para emprendedoras locales? Bueno, nosotras lo que hacemos es, cada una de las mujeres emprendedoras que pertenecen a nuestra comunidad, nosotros les brindamos la posibilidad de salir en una nota en esta revista. Mujeres que tienen un emprendimiento, ya sea de productos o servicios, que quieren impulsar sus ventas o su desarrollo comercial en otras regiones, en este caso como la región de Aysén, nosotros les abrimos este espacio. Por ejemplo, acá tenemos a Verusca, ella es la dueña de la tienda Casa Mueble, y ella aquí nosotros podemos mostrar todo lo que ella tiene disponible y que efectivamente puede vender en esta región. Entonces, el objetivo de esta nota es que nosotras les abrimos las fronteras territoriales de comercialización a nuestras imparables para que vendan en todos lados. Así que por eso mismo queremos agradecer a la revista Patagonia Datos por ser una vitrina más de imparables. Muchísimas gracias. Después te llevas la tuya. Posiblemente, ya que tus asesorías son online, absolutamente podrías asesorar a alguien de la región de Aysén. Sí, de todas maneras. Ahora, estamos. Yo trabajé. Bueno, cuando empecé a trabajar en Wetland, la empresa donde trabajé 10 años, yo empecé a trabajar remoto desde el primer día. Yo soy como una pionera del teletrabajo. Viajaba mucho, sí, pero trabajaba remoto. Y hoy en día tengo ganas de volver a lo local. O sea, tengo ganas de estar físicamente. Comparto contigo, ¿cierto?, la necesidad de volver a la presencialidad. Sí, sí. Sí. Sí, creo que hay una necesidad. Un poco, bueno, ahí vamos a hablar un poco más de lo que estoy haciendo hoy en día, pero el espíritu es de volver a conectarnos, volver a ver caras, volver a conversar y humanizar todos estos procesos, porque la pandemia tuvo, obviamente, cosas terribles, pero dentro de las cosas buenas, en el fondo, esta apertura tecnológica, esta digitalización, que, dentro de otras cosas, se potenció también, yo creo, porque necesitábamos, en el fondo, manejarnos virtual. Pero siento que las personas estamos necesitando encontrar el equilibrio entre las dos cosas. Sí, a mí tanto lo online me gusta, ya sí está bien cuando está lloviendo y hace frío. Claro. Pero en general creo que tenemos que volver a recuperar ese encuentro entre las personas porque es distinto sobre todo nosotros que somos buenas para los negocios. Porque nos juntamos a hablar sobre A y terminamos diseñando B y C precisamente porque se da en la dinámica de la conversación. Oye, mira, sabes que yo necesito esto, yo te puedo ofrecer esto. Y finalmente uno va acomodando eso desde la presencialidad, ¿te fijas? Sí. Pero desde lo online es súper impersonal. Hoy día hablaba con unos chicos que se dedican al corretaje de propiedades sin ninguna empresa detrás y me cuentan que en este mundo la parte digital o online se está volviendo en algo súper informal, porque tú no sabes si al otro lado efectivamente tienes a alguien que va a cumplir su palabra. Sí. Bueno, es que las redes están para todo también. Sí, pues. Sí. Oye, ya, ¿cuánto tiempo estuviste en la empresa de tus papás?
Casi cumplí 10 años. Me faltaron años, un par de meses para cumplir 10 años. O sea, gran parte de tu experiencia laboral la adquiriste trabajando en la empresa de tu papá. Sí, mira, yo creo que mi primera etapa en AgroSat fue una etapa muy corta, pero muy intensa, porque algo que no comenté, yo trabajaba con clientes en toda Latinoamérica. Entonces, viajar y conocer otras realidades y otras formas de hacer negocio te curte harto, o sea, se aprende rápido. Y después, bueno, encuentran también esta experiencia en el fondo de partir ordenando la casa. Mira, lo primero que compré fue una cafetera, una planta y un chopino. ¿Para la empresa? Fue la primera inversión que hicimos, ¿cachai? Para sentirme como en casa. Ordenar la oficina, ¿cachai? Sacar el cachureo. Bueno, y de ahí ir creciendo y llegar a tener una empresa consolidada y funcionando, tengo esas dos lados. Esa aprende rápido y después llevar todo este proceso de 10 años. Yo creo que sin más allá de mirar en menos la función que puede hacer un gerente comercial o un gerente general hombre, considero que desde aquí, desde tu ejemplo, tú te preocupaste de muchas otras cosas más que de arreglar el negocio. Sí. Como dices tú, desde sacar los cachureos, porque efectivamente uno va a una empresa y uno ve mucho cachureo, mucho espacio que no se ocupa bien, estos procesos de la calidad humana, el recurso humano, eso es algo que tú también lo abordaste y que no siempre se incluye dentro del desarrollo, del crecimiento de la empresa desde una perspectiva comercial. Las relaciones interpersonales también son muy importantes. Sí. ¿Cómo tuviste tú que lidiar con eso? Para mí es clave el bienestar. Y estar bien significa tener un lugar rico donde trabajar. El bienestar es tener buenas relaciones también entre las personas. Hay algo que tengo tan marcado. Cuando yo salí después de trabajar 10 años, Juan Carlos, que es el técnico que trabajó desde antes que yo llegara hasta que yo me fui, me dijo, ¿sabes qué? Te agradezco porque tú no cambiaste desde que llegaste hasta que te fuiste. Fuiste siempre la misma en el fondo y no cambió tu esencia. O sea, generar ese vínculo cercano con las personas es súper importante. Y lo que pasa es que cuando tú generas ambientes de trabajo que son agradables, que hay bienestar, que hay seguridad emocional, la creatividad también de las personas se dispara. Los resultados son totalmente distintos. Sí, porque finalmente, independientemente que el tiempo haya avanzado y hoy día está todo automatizado, los procesos siguen siendo parte del desarrollo de una persona. La calidez de la atención, la particularidad, cómo te atienden, cómo te reciben, si te responden el teléfono, eso también va muy de la mano con la atención y el trabajo que tú haces en tus colaboradores y que tus colaboradores lo devuelven así también a tus clientes. Entonces, finalmente, ¿tú concuerdas con ese dicho que dice que los clientes más importantes de una empresa son sus colaboradores? O sea, yo creo que el rol de un gerente es, primero, planificar y tener clara la ruta, pero segundo, o en paralelo, cuidar a sus personas. Porque sin las personas, yo le decía a los chicos, todos venden. El técnico que está en terreno, que está construyendo, vende, porque habla con el cliente en terreno. El que contesta el teléfono, el cabo de administración, vende. Todos en la empresa que tienen en algún punto contacto, tanto con proveedores como con clientes, son fundamentales para poder generar lo que llamamos una experiencia de servicio. O sea, puede ser que tú construyas cosas físicas, pero la experiencia de trabajar contigo es lo que va a hacer que los clientes te prefieran y repitan. Y a la larga, por otro lado, analizando desde una perspectiva publicitaria, no hay mejor publicidad que la que hace alguien que ya te compró. O sea, tú puedes contratar pantallas gigantes, puedes estar en el diario, etcétera, en fin, pero no hay mejor publicidad que para una persona decir, mira, ¿sabes qué? Yo compré ahí, o yo fui ahí, o yo contraté un servicio y realmente te lo recomiendo. Esa es una publicidad muy buena y que se trabaja en función de poner ojo en todos estos frentes. De todas maneras. Y lo mismo al revés. Si la experiencia es mala, la gente eso lo transmite también. Así es. Oye, ya estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Ha sido interesante la conversación. Hemos aprendido un poquito de todo. No te vayas, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Imparables. El emprendimiento es un motor que da trabajo e impulsa los cambios. Una fuerza comprometida, perseverante, que se despliega de sur a norte en nuestros campos, costas, ciudades y barrios, que cruza fronteras para dar forma a las ideas de negocio. Compártenos tu historia, conoce la experiencia de otros y recibe en tu computador o celular las noticias del ecosistema emprendedor del sur austral de Chile.
únete al portal, redes, newsletter y WhatsApp de diarioemprende.cl. Hola, les presento a Andrea Letelier. Y yo les presento a Claudia Rodríguez. Y juntas somos Ayelé en los Ríos. Ayelé en los Ríos es una empresa valdiviana dedicada a elaborar productos saludables. ¿Y para quién? Para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros conocidos, para toda la población que necesite cuidarse. Con productos que no tengan preservantes, que sean saludables, aunque pueden tener algo de azúcar extra. También nos interesa eliminar lo que son los preservantes, los aditivos artificiales, cosa que los productos sean los más sanos, saludables y con mucho sabor. Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, también en nuestra página web www.ayelelosrios.cl. Paseo Libertad, porque vinimos a hacer mantención de los núcleos nativos que fueron instaurados hace un tiempo acá. Vinimos porque habían varias especies que estaban quebradas, que habían sido pisoteadas, pero también porque es necesario que las plantas reciban cariño cada cierto tiempo. Con el equipo acá pudimos poner 100% especies nativas en el lugar. La idea es que el Paseo Libertad pueda ser un espacio para conocer la flora nativa, para aprender a cuidarla, volver a relacionarnos con el bosque dentro de la ciudad, y por eso es fundamental que todas y todos cuidemos este espacio, le demos valor a estas plantas para que sí podamos tener una ciudad más disfrutable, pero también una ciudad más armónica con el medio ambiente en el cual está. Llamados a ayudar como al trabajo que hacemos. Hay mucho trabajo y mucho cariño puesto acá, entonces la idea es que dure este trabajo y que podamos disfrutarlo muchos años más. Vivero municipal. Municipalidad de Valdivia. Ven a Metro Cuadrado. Acá tenemos todas nuestras ambientaciones. Living, comedor, baños. Incluso tenemos cocinas que están funcionando. Tenemos todo para hacer tu casa y armar tu casa. Buen diseño no tiene por qué ser caro. Terminaciones, papel mural, piso flotante.
porcelanato, cerámica, para muros y para pisos. Todo eso lo trajimos y ahora, el año pasado, incluimos nuestros muebles. Living, comedores, sofás, poltronas, todo para que tu casa quede espectacular. Estamos de vuelta con el primer capítulo de Imparables. Estamos con Alejandra Ganter. Ella nos estaba comentando su experiencia laboral. Trabajó un tiempo en Temuco, luego tuvo la posibilidad de trabajar por al menos 10 años en la empresa de su padre, donde tuvo que llegar a hacer cambios radicales dentro de los diferentes departamentos de esta empresa. De esta manera, durante estos 10 años, ella logró conectar con las necesidades de administración, recursos humanos, finanzas, y fue cambiando todo esto hasta lograr tener una empresa creada ya en función de más herramientas tecnológicas, mucho más modernizada. Toda esta experiencia a la Ale le permitió empezar a conectar con su propósito, tema del que vamos a hablar en este segundo bloque. Oye, antes de seguir, quiero decirte, mira qué cosa más linda lo que tenemos aquí. Qué bello. Vamos a pasar para esta cámara. Muy bien, hoy que me veo bella. Mira, lo que yo les estoy mostrando a ustedes ahora es el tazón imparable. Ustedes podrán dar cuenta que tenemos ahí, sí, bien. Más rapidito para la otra. Oye, aquí estamos con el tazón entonces imparables, donde estamos estrenando nuestra nueva imagen corporativa, un proceso que estuvimos durante todo el año. Este es nuestro nuevo logo, donde ustedes van a estarlo viendo por todos lados. Y les cuento que este tazón nos lo hace nuestra auspiciadora que nos acompaña desde nuestra segunda temporada. Asómbrate ahí, como dice en pantalla. Asómbrate nos hace este tazón completo. Ahí ustedes en Asómbrate pueden encontrar gráficas publicitarias, adhesivos, calendarios, cuadernos, lápices, polerones, todo lo que ustedes necesiten mandar a hacer para poner en valor su emprendimiento. Gráficas publicitarias, vestuario institucional, regalos corporativos, productos ecológicos, bolsas reutilizables, regalos personalizados y caja gourmet. Ahí salen sus redes sociales, su número de contacto, y te cuento que todas las emprendedoras que pertenecen a la comunidad de Imparables tienen descuentos para mandar a hacer todo lo que quieran. Pendones, mini pendones, flyers, todo lo que sea. Así que le vamos a dar las gracias entonces a Asómbrate con este tazón. Y además le vamos a dar las gracias porque tenemos un regalito para ti. Ay, gracias. ¿Adivina lo que es? No sé. Nada así a presagiar. Ay, qué lindo. Su tazón imparable. Para mi nueva oficina. Exacto. Gracias a Asómbrate, entonces, todas vamos a tener nuestro tazón imparable. ¿Te ofrezco tecito? Ya, dale. Aquí, con nuestro mug también imparable. Se dan cuenta que aquí hay colores bellos, hermosos, que están, mira, calentitos. Qué importante. Exacto. Cierto, tu marca. Exacto. Así que, bueno, muchas gracias a Asómbrate. Vamos a seguir entonces con la conversa. Oye, Ale, ya. ¿Tuviste 10 años en la empresa de tu papá? ¿Renunciaste? Sí. ¿Y dijiste, este es el momento? Sí. Un poquito antes de tomar la decisión dije, ya estoy cerca para cumplir los 40, tengo 39 todavía. Tenemos la misma edad. ¿No es cierto? Dije, no, sabes que aquí hay un camino recorrido, hay un aprendizaje y hay algo que aportar. Y eso quise buscar en el fondo, salir de ahí para poder cambiar un poquito el rumbo y poder aportar esa expertise. ¿Y cómo pasaste de... ¿O te preparaste para esa salida? ¿Ahorraste? Pues, claramente no. eres como estructurar muchas cosas, pero ¿lo pensaste desde mucho antes? Dijiste, ya, hasta aquí nomás. Mira, fueron un par de meses en que pensé, en el fondo, cómo programar la salida, tanto resguardando la empresa como resguardando mi camino hacia adelante, pero no, tuvo menos planificación de lo que yo hubiera querido. La verdad que fue como un impulso de sentir, ¿sabes qué? Es el momento, tengo que hacerlo. Y una de las cosas que ha sido un aprendizaje también en el último tiempo es de no sobrepensar tanto las cosas y tirarse un poquito a la piscina. Ya, y ahí partiste, dejaste, gracias papá, que te vaya bien, aprendí mucho, esta es hora de crear algo para mí. ¿Y cómo empezaste a conectar con esto?
Mira, fue difícil porque todo el tiempo en el fondo que trabajé en esta empresa, yo trabajé de forma remota. Entonces yo trabajaba desde Valdivia, pero en Valdivia era como desconocida. En el fondo no me conocía muchas personas. Así que lo primero fue, bueno, vincularme con, hoy en día somos un equipo de trabajo, me colé con algunas personas que tienen altas capacidades y que también son un tremendo aporte para el equipo. Y empecé también a salir afuera, a conocer gente, te conocí a ti, te escribí así como, oh, juntémonos a tomar un café. Y así un poquito ese proceso también de primero, antes que, o sea, hay que estructurar también el negocio, que eso también ha sido un trabajo súper intenso, pero también estructurar la red sin contactos es difícil. Bueno, y a fines del 2022 tú comenzaste a conectar con tus habilidades, tus conocimientos, dijiste, mira, la experiencia que yo he tenido ha sido como arreglando el sistema interno dentro de una empresa, tengo experiencia en ello, entonces cuando tú decidiste un poco crear esta consultora, ¿de alguna otra manera quisiste conectar también con esa experiencia previa? Sí, de todas maneras. O sea, hay un aprendizaje en el sentido de decir, lo que nos pasó a nosotros, esa necesidad de ir evolucionando, le pasa a todas las empresas. Chepo. La necesidad de ordenar le pasa a todas las empresas. Y ojo que yo creo que tu servicio es súper atingente, porque si bien es cierto, hay empresas que crecen y pasan de A al D muy rápido, no tienen ni los conocimientos ni la expertise para poder crecer en la parte contable, tributaria, administrativa, de recursos humanos. O sea, se crece desde una forma que la estructura no es capaz de solventarse. Entonces, tú tienes la capacidad de identificar eso antes de que suceda, o sea, preparar una empresa para que tenga un crecimiento orgánico y en equilibrio también, ¿no es cierto? Pero sabes que mi postura es, pues claro, las empresas tienen que ir evolucionando, tanto porque van creciendo como porque el entorno va cambiando. Si el entorno está cambiando hoy en día mucho más rápido. Pero no es solo que la empresa vaya creciendo, cambiando, sino que es detectar de todas las cosas que podemos mejorar, porque son infinitas, cuáles son las claves, cuáles son en realidad los botones que tenemos que apretar, ese factor limitante que conversamos en el bloque anterior, para que la empresa pueda dar un salto. Y a partir de ahí, bueno, volvernos a analizar. Ahora, resolvimos esto, por ejemplo, resolvimos el tema del marketing. ¿Cuál es el paso siguiente? Sabes que tenemos un tema de proceso, hoy hay un tema con el inventario. Ir detectando no solo el cómo voy a crecer, sino que cuáles son realmente los temas específicos que es necesario resolver. Oye, ¿y cómo? Porque yo me imagino que tú ya con la expertise, uno cuando está haciendo una empresa y uno requiere una asesoría, uno como que tiene la embarrada en todo, ¿te fijas? Sí, pues, entonces, es que eso es. Entonces, ¿cómo priorizáis tu consejo hacia dónde vas? ¿Cómo identificas los puntos más críticos, por dónde partir? ¿Cómo ordenas ese proceso de mejoras? Mira, las consultorías que nosotros hacemos tienen una fase que es súper intensa, que es justamente de diagnóstico. Saber realmente cuáles son los síntomas, o sea, qué es lo que está pasando y cuáles son las causas detrás de esos síntomas. Ya. Y ese proceso de diagnóstico es fundamental. Hacerlo bien, ser bien asertivo. Y ahí la idea de una consultoría toma relevancia porque cuando uno, esta frase es súper repetida, pero cuando uno está dentro del bosque ve los árboles. Sí, pues. Y cuando la mirada afuera ve realmente el bosque. El consultor hace eso, una mirada externa. No es que los consultores sepamos todo de todo, si no somos súper poderosos. Oye, ¿cachai? Y qué fantástico que lo que acabas de decir, y en cierta forma para allá te lleva, porque te fijas que finalmente tus experiencias laborales siempre ha sido desde una mirada externa, desde arriba, y desde después de haber ordenado, ver desde hacia arriba. Entonces te das cuenta cómo finalmente toda tu experiencia laboral te llevó a crear este emprendimiento que está muy vinculado con tu propósito. Sí, de todas maneras, o sea, es tener la capacidad de ver dónde está mi potencial de mejora, dónde está ese botón que tengo que apretar, pero que tengo miedo porque en el fondo puede explotar todo. Entonces, apoyarte en esta consultoría que te va guiando, y nosotros somos, lo que proponemos es que los cambios no necesariamente tienen que venir a esta consultora y hacer la pega, sino que es cómo le enseñamos a los equipos de la empresa a poder hacer procesos de cambio y mejora continua, ¿ya? Porque no es la idea que una vez que la consultora sale, la empresa siga igual o no pueda hacer ningún otro cambio. Es cómo le enseñamos a los equipos a saber evolucionar, a saber detectar las urgencias, a saber abordar las problemáticas que son, como dices tú, muchas y muy cambiantes. Claro. Oye, ¿tenemos por ahí alguna página web o red social para mostrar? Porque bueno, una vez que la Ale conectó con todas estas habilidades, también comentó que fue incorporando a diferentes profesionales. Entonces, rápidamente te transformaste en empresa también. Sí. Y esto, ¿qué hoy día? Mira, ahí estamos viendo la página web de Chucao Consultores. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? Mira, Chucao Consultores es un equipo hoy en día conformado por 5 personas con habilidades muy distintas.
que justamente nos vamos vinculando en función del proyecto. Es decir, no es que siempre vamos todos a todos los proyectos. Puede claro. ser que a veces sean uno, dos o a veces los cinco, dependiendo del desafío que estamos abordando. Claro. ¿Y aquí qué podemos encontrar? ¿Los clientes qué pueden encontrar en esta página? Mira, la página de Chucao está principalmente, los servicios que nosotros entregamos, ¿ya? Hacemos talleres abiertos, talleres a pedido, hacemos consultorías y hacemos, la niña bonita que tenemos ahora, nuestro programa Evoluciona, que es un programa que es una metodología estructurada. ¿Sabes lo que pasa con las consultorías? Es que a veces es como ir a terapia. Uno entra y no sabe cuándo sale. Entonces, Evoluciona lo que hace en el fondo es crear una metodología clara, definida, con plazos bien establecidos para poder hacer un proceso de mejora al interior de las organizaciones de una forma que sea mucho más humana. Hay un concepto que no lo hemos comentado, que en Chucao nos mueve, que es humanizar los cambios. Que los cambios sean con las personas, que sean, como decías tú, orgánicos, ¿ya? Entonces, este programa Evoluciona es una metodología en el fondo para poder, como decíamos, detectar realmente cuáles son las necesidades, hacer este levantamiento inicial y después apoyar al equipo para que pueda resolver el problema que tengan, digamos. Oye, Ale, ¿y los servicios que ustedes tienen son tanto para empresas o también emprendimientos o pymes que ya están en etapa avanzada? En ambos casos, ¿ya? Trabajamos con empresas grandes, trabajamos con empresas medianas o pequeñas y también con emprendedores que necesiten apoyo en sus procesos de mejora en general. Y si tú tuvieras, de acuerdo a tu experiencia, analizar un poco lo que más se ha requerido en términos de servicio, ¿qué crees tú que es lo que se está repitiendo en el interior de las empresas? Ordenar. O sea, estructurar, planificar, sistematizar, es una necesidad súper importante porque cuando uno emprende o cuando... Es que la línea entre un emprendimiento y una empresa a veces es más delgada de lo que uno cree. Porque en el fondo todas las empresas fueron emprendimiento y como hablábamos antes, a veces se construyen en base a palitos de lado. Sí. Que suena duro decirlo, pero pasa mucho. Entonces, mirar la empresa, ordenarla, estructurarla y planificar es un tema fundamental. Y la otra área que para nosotros es clave es el tema del factor humano, temas de liderazgo. Tenemos dentro del equipo hay dos coaches que son maravillosos, son secos, y ellos también apoyan a las empresas a poder mejorar la parte humana, que es fundamental. Oye, ¿y hoy día tienen una ubicación en especial? ¿Cómo los puede contactar? Somos una empresa bien particular porque no estamos físicamente en ninguna parte. Somos cuatro personas que trabajamos, cinco personas que todos trabajamos de forma independiente y que nos juntamos cuando un proyecto lo necesita. ¿Ya? Es como, ¿cachado esto? Los superhéroes que realmente se juntan para una misión. Esto es un poco lo mismo. Así que una estructura súper flexible, la verdad que no. Fantástico. Y dentro de esta estructura, es que ya que tú eres la mastermind, ¿cómo fue el proceso de ir involucrando a otras personas? ¿En qué te fijaste? ¿Cómo lo fuiste seleccionando? ¿Qué características tenían que tener personales o profesionales para ir conformando este equipo? Mira, cuando partí primero quería hacer consultorías por mi cuenta, esa fue como la idea original. Y caché que no cachaba nada del mundo de la consultoría, entonces ahí había un gap. Y me contacté con Den, que se había venido hace poco a vivir a Valdivia, que yo lo conocía de antes. De hecho, él nos había hecho un proceso de coaching al interior de la empresa y que fue maravilloso. Y además nos conocíamos desde antes, de la época del colegio. Así que caché que estaba en Valdivia y nos juntamos a conversar y ahí nació la idea de formar algo en conjunto. Al poco andar me di cuenta que Maciel Barrientos, que es una apoderada del colegio de mi niño, era seca. Yo como que la veía todos los días saludando a los chicos en la entrada y de repente la descubrí como profesionalmente y la invité a participar del equipo. Y en el camino se sumaron Francisco y Benjamín, que has cachado cuando uno como que está con una idea y le sale por los poros y le habla a todo el mundo y en ese conversarle a todo empezaron a salir personas que dijeron, ¿sabes qué? Esto es interesante. Bueno, y Benja, que es especialista también en la parte de digital, era una herramienta fundamental. Nosotros entendemos que todos los procesos de transformación en las empresas, no todos, pero muchos, van a tener que ver justamente con la digitalización, la inteligencia artificial. Yo digo que es como el calentamiento global de las empresas, va a forzar evoluciones que probablemente antes no eran necesarias. ¿Tienes
Voy a detenerme un poco en lo que dijiste con respecto a que cuando uno tiene un emprendimiento, uno lo habla hasta por los codos, porque es verdad, cuando uno crea un emprendimiento es como tu guagua, sí. Así como las mamás hablan del chupete, de qué Exacto. color es la caquita y toda la cosa, qué le diste, qué remedio le diste. Cuando uno tiene un emprendimiento, anda todo el día hablando del emprendimiento, y yo creo que esa es una muy buena dinámica para nosotros los que estamos en el mundo emprendedor, porque efectivamente la vida nos va poniendo a las personas que necesitamos, sí. porque no dejamos de hablar de nuestro emprendimiento, sí. finalmente. Y una de esas fue el encontrarnos también entre nosotras. Claro, claro. Porque ahí de alguna otra manera tú encontraste que estaba el Imparables, quisiste ver qué posibilidades, nos juntamos a conversar, chachareamos un rato. Un rato. Claro. Un rato, como esas reuniones que te empieza a sonar que ya tienes otra reunión, pero no te querés ir porque está tan buena la reunión. Postergan. Esta conversa. Y ahí estuvimos conversando un poco, y gracias a que nosotras de alguna otra manera llevamos todo el rato nuestro emprendimiento, pudimos hacer este match, porque, y no tan solo con esto, sino que con las asesorías efectivamente que en algún momento nos vas a poder hacer a nosotras, sino que también darte cuenta de que eres multitask, porque también estás creando sí. y poniendo una gotita tuya en diferentes sí. y otros y variados proyectos también. Es difícil, yo de repente lo comparo con una navaja suiza, no es que me crea el centro del mundo. No, pero créatelo nomás, comadre, créete nomás, si la imparable es una navaja suiza. Yo me siento como una navaja. Sale cortando. Es que, porque me tocó hacer de todo, literal de todo, entonces te empecé a sentir como una navaja suiza. Y la parte más difícil de armar esto de Chucao fue definir para qué era buena yo. Fue lo más difícil, decir... Claro, porque eres multitask. Multitask. Entonces, ¿cuál es mi plus? ¿Dónde está mi diferencial? ¿Cuál es mi propuesta de valor? En el fondo, que Maciel, que es la especialista en marketing, que machaca con el tema de cuál es tu propuesta de valor, sí. me costó mucho. ¿Y cuál es tu propuesta de valor? Mira, yo le puse así, el título rimbombante es Planificación Estratégica y Liderazgo. Ese es como el... Pero en el fondo es ayudarlos a ordenar un poquito el naipe. Claro, desde la vista del que está arriba. Claro. Planificación sí. estratégica de liderazgo. O sea, enseñarle al que está arriba que ordene la cuestión para abajo. No, es planificación estratégica, es decir, ordenar la casa. Y en segunda instancia, el liderazgo, porque si tú no eres capaz de transmitir al equipo... Ah, como autoliderazgo. No, como cómo llevar tu mensaje... al resto de tu equipo para que entiendan por qué Perfecto. Estamos haciendo esos cambios, para dónde va la micro, cuál es el camino en el fondo que va a tomar la empresa hacia adelante, cuál es la ruta. Mira, en Chucao tenemos una figurita que la compartimos de repente, que es las empresas tienen como tres dimensiones en las cuales trabajar. Ruta, que es para dónde voy y cuál es el camino que voy a tomar. Uh-huh. La cultura, es decir, las personas que van a participar de ese proceso, y los sistemas, que en el fondo son las metodologías o las herramientas digitales o lo que sea que tú vas a utilizar para poder hacer la pega. Esas tres cosas tienen que estar en equilibrio y tenemos que revisarlas periódicamente. Ay, nadie dijo que iba a ser fácil. Yo te escucho, Alejandra, y a pesar de que siento que tengo la cosa medianamente ordenada, yo digo, Dios mío. Sí, emprender no es fácil, pero es tremendamente enriquecedor. Yo creo que no hay mejor... hoy día yo lo decía en mis historias. Sí. No hay mejor momento en el que uno dice, ya, ¿sabéis qué más? Está bueno, ya no quiero más pega, no quiero sueldo fijo, no quiero tener que andar con el horario de otra persona sí. o haciendo rico a otro. ¿Por qué no lo hago para mí? Sí. Aunque pasen años sin vacaciones, porque de verdad que cuando uno emprende ya no hay vacaciones, aunque pasen años en que finalmente lo que ganáis lo volví a invertir, y pasa mucho tiempo en que puedes estar generando ingresos, pero ni se ven. Sí. Porque todo es hacer crecer la empresa, pero uno aprende mucho emprendiendo más que trabajando para alguien, encuentro yo. Es que te abre un poco la mente también a que a veces cuando tú trabajas tienes un área de expertise y estás en eso y eres muy bueno. Cuando emprendes, claro, tienes que ser esta navaja suiza, tienes que poder ver todas las áreas y entenderlas. Yo creo que es un camino. No digo que todo el mundo tenga que ser emprendedor, que no es el único camino, pero es, como dices tú, duro, pero muy bonito. Oye, si tú tuvieras hoy día que hacer una proyección hacia el futuro de tu empresa, ¿cómo te ves? ¿Dónde te ves?
Ahora el desafío para Chucao, ya estando como estructurado como proyecto, es encontrar clientes, aumentar obviamente nuestra lista de prospectos, e ir ya cerrando negocios con clientes potenciales. Ese es el desafío que tenemos ahora. Y nada, pues me imagino más adelante ya tener un flujo más estable. La historia de cualquier emprendedor, en el fondo, de ya tener tu flujo más estable en el tiempo y tener una dinámica un poquito más tranquila, digamos, de ingreso como equipo. Hasta ahora, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes en términos de rubro asesorando, por ejemplo? Es súper amplio porque la verdad que como Chucao estamos recién partiendo, estamos contactando a los primeros clientes. Mira, para que te haya una idea, partimos formalmente tipo octubre, noviembre del año pasado y yo entendí que enero y febrero no iba a pasar nada, claro. Así que para mí fue una etapa como de, imagínate, como una mariposa que está en el capullo. Sí. Y marzo ha sido como desplegar las alas, ¿ya? Así que no tenemos mucho, como una lista de proyectos que ya hemos hecho como equipo, pero cada uno desde su área de expertise, son todas personas que ya llevan harto tiempo trabajando independiente, así que rubro que se te ocurra, rubro que es tenemos. Y eso es lo dinámico, sí. Eso es lo dinámico del emprendimiento, porque el emprendimiento te permite moverte, fluir y sí. Ir hacia donde está la necesidad, sobre todo los emprendimientos que están vinculados con el servicio, porque efectivamente de repente uno se sienta con un cliente y yo creo que a ti te ha pasado, tú vas a venderle a, sí. Sobre todo en servicios, asesoría, consultoría, tú vas a venderle a y escuchas al cliente y tú en la mente dices, parece que no era lo que le servía, entonces empezás a dibujar una propuesta B con matices de C, un poco de A, sacando Z y vas y mientras conversáis tú. Cuando la persona deja de hablar, tú ya le tienes un nuevo producto. ¿Te pasa eso? Sí, no, y es súper importante. A ver, yo creo que no te puedes ir a los extremos. Por un lado, tienes que tener estructurada tu propuesta porque tienes que diferenciarte. Tú salir a hacerlas todas, y eso para todo tipo de emprendimiento. Busquen su nicho, busquen qué es lo que realmente los diferencia, ¿ya? Y jugar un poquito en esa cancha. Pero a partir de ahí hay que ser capaz de escuchar al cliente, ir pivoteando y ir ajustando los requerimientos. Por eso también nos funciona trabajar en este modelo de que somos varios consultores, porque nos vamos pasando también negocio. A veces, no sé, pues llega uno a instalar, a hacer una estrategia de marketing, ponte tú, y el cliente se pone a llorar y en verdad necesita un coaching urgente porque está súper estresado, angustiado. O sea, se va dando un cruce también de requerimientos. Uno cree que va por una cosa y termina abordando otra. Así es. Oye, te voy a interrumpir un segundito, Ale, porque vamos a hacer una pequeña mención. ¿Se han dado cuenta lo estilosa que está nuestro set? O sea, miren qué cosa más linda estas poltronas, esta mesita, la planta. Bueno, todo esto es gracias a nuestro nuevo auspiciador, Metro Cuadrado Valdivia. Ellos tienen página web, tienen Instagram, acá lo estamos revisando en pantalla. Ellos, tú aquí puedes encontrar todo lo que necesites. Y fíjate que nosotros fuimos hace poco para allá y los precios están tremendamente competitivos. Uno ¿verdad? Piensa que te vas a encontrar las cosas mucho más caras quizás que en otras tiendas de retail o en otras ferreterías, etcétera, pero sabes que están muy, muy buenos los precios. Y puedes encontrar sillones, poltronas, iluminación, gasfitería, tienen cerámica, pisos, alfombra. Todo lo que tú necesites para tu casa a muy buenos precios. Te cuento que esto está en Arauco 600B, al frente del mall. Ahí donde está el paradero, al frente del mall, en Valdivia. Tú puedes encontrar con algunas... Mira, puede que vayas a buscar A y te termine llevando B y C, porque de verdad que para uno que es tentado, hay de todo y a muy buenos precios. Así que agradecidos también de Metro Cuadrado, que se está poniendo con esta escenografía hermosa, preciosa. Qué cómodos los sillones, ¿te gustaron? Me encantan. Muy cómodos, y también la mesita que nos trajo, que en el futuro vamos a... Esto se le saca porque así nosotros podemos ir mostrando más productos, nuestras imparables y nuestra planta que nunca se hace cara aquí en el canal. Ya, vamos a continuar con la conversa, sí, porque aquí en el canal estas sobreviven porque son plásticas. Sí, se nota que les falta una mano de un agrónomo aquí que los venga asesorando. Pasa, mucho hombre aquí. Oye, Ale, cuéntame un poco hacia, ¿quieres asentarte bien
de forma sólida aquí en Valdivia, o te gustaría junto a tu equipo poder asesorar a personas de otras ciudades o de otras regiones? Mira, como te comentaba en algún minuto, queremos, yo sé que para escalar hay que ampliarse, sí. Pero queremos disfrutar un ratito de la presencialidad. Nos encantaría partir trabajando con empresas, organizaciones o emprendedores de Valdivia. Ir creciendo orgánicamente en la zona sur, ya, la verdad que, y después, bueno, si todo funciona, saltar a otras partes, pero de a poquito. Fantástico. Pero es importante, así como dices tú, porque yo esto lo he aprendido de ti, es importante también, gracias, te salió, es importante también que cuando uno inicia esta escalera del éxito ya y está en el escalón número uno, es importante saber hacia dónde te quieres dirigir, cuánto quieres, dónde quieres estar, con quiénes te quieres rozar, con qué empresas quieres asesorar, cuánto quieres crecer. Es importante dentro del desarrollo emprendedor, del camino emprendedor, poder hacer esa mirada a largo plazo, porque eso te da foco, te da enfoque, ¿no es cierto? Mira, yo creo que cada persona tiene sus motores. Y es súper válido que sean diferentes. En mi caso, si tú me preguntas hoy día, yo quiero tener unos ingresos definidos, que los tengo yo en mi cabeza, lo que quiero, que no es ninguna cosa estratosférica, no me quiero comprar un yate. Y el resto, ganar tiempo. O sea, tener tiempo para mis hijos, tener tiempo para hacer lo que quiera, cuando quiera tener esa libertad en el fondo. Es algo que sé que no lo voy a tener ahora porque estoy construyendo, pero a partir de cierto momento quiero poder tener esa libertad de decir qué quiero hacer con mis horas del día. Qué bacán. ¿Cierto? Y lo más rico es tenerlo claro hoy, porque cuando tú te estás dando cuenta que el esfuerzo, el sacrificio y la perseverancia que tú pones hoy de no tener vacaciones o de si tenerla, andar con lo justo porque tenés que invertir o de claro. A veces quitarle tiempo a tu familia, cuando tú tienes un foco, cuando tú tienes un norte, cuando tú tienes una meta dentro de tu desarrollo emprendedor, tú sabes que te tienes que apretar un tiempo, pero que después viene ese momento donde tú puedes decir, valió la pena. Qué bueno que confié en mi idea, en mis capacidades. ¿Tú sientes que en algún momento vas a poder mirar hacia atrás y decir, wow, lo logramos? Sí, de todas maneras. O sea, para mí el éxito se define hoy en día en eso, en que en algún minuto lo que estoy construyendo ahora, que me he sacado la mugre, signifique poder decidir, ¿sabes qué? Hoy me voy a la playa con los chicos, ¿cachai? Pero claro, uno tiene que tener eso súper en mente, súper claro el norte, pero entender que el camino es intenso, o sea, no se va a dar de la noche a la mañana, no es un regalo. No, pues imagínate que tú te formalizaste el año pasado, pero empezaste a trabajar en esto el 2022. No, formalmente el año pasado, sí, el 2023. O sea, el 2023 salió la idea, digamos. Ya. No sé si fue relativamente rápido. Ya, pero de todas, de alguna otra manera, igual no es que tú hayas dicho ya hoy día se me ocurrió, sino que igual venía a ir replanteándote qué poder hacer también con tus tiempos. Sí, bueno, yo siempre he sido un poquito inquieta. Ya. Y siempre estoy inventando negocios, me da risa porque de repente se me ocurren negocios que no lo he hecho y a los meses veo a alguien que lo hizo y le fue regio, qué rabia. Oye. Me ha pasado muchas veces. Ya estamos casi llegando al final del programa, Ale, y me gustaría preguntarte qué le podrías transmitir tú, por ejemplo, a otras mujeres que están emprendiendo o que quieren emprender. ¿Cómo las inspirarías? A ver, yo creo que hay distintas razones para emprender y, como te decía, hay distintos nortes a los cuales uno quiere llegar. Pero desde mi expertise, lo que yo hago hoy día, lo que les diría es tómense el tiempo para planificar, para sentarse, hacer una... Yo siempre digo, los números hablan, Ale. O sea, los números hablan, pero los números tampoco son una sentencia de muerte. También se pueden trabajar. Revisa tu modelo de negocio, revisa tus ingresos, pero, y ahí está el riesgo, tampoco te quedes en la planificación. También hay que saltar a la accionar, acción. Accionar, sí. Fantástico. Y por último, ¿cómo estamos? Porque... Ya. Y por último me gustaría preguntarte, ¿por qué consideras tú que tu trayectoria y el futuro que se te viene es de una mujer imparable? Porque soy súper porfiada. Mi marido está agotado conmigo. No, yo creo que las mujeres tenemos mucho de esa porfía, de decir, ¿sabes qué? No, es que esto es lo que yo quiero. Tenemos esa conexión con la guata, no solo en la cabeza, sino que la guata también nos habla y cuando la guata nos dice, vaya vaya. Así que uno se pone imparable y rompe todas las barreras. Fantástico. Oye, ya estamos casi terminando y antes de terminar, mira, quiero comentarles de que tenemos más regalos todavía.
Paicha es una de nuestras emprendedoras que fue entrevistada en la segunda temporada del Imparable y ella se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con confección. Y ella me comentó las ganas que tenía de participar como auspiciadora en el programa. Así que ella se va a encargar de hacernos estos regalitos para todas nuestras entrevistas. Así que a nombre de Paicha te regalamos este detalle. Hecho por sus propias manos, es una emprendedora local y que ella crea esto para nosotras. Qué algo lindo. Coquete. Muy ¿te fijas? Es un cintillo, gracias. Es como una cruzado aquí arriba. Ah, qué chulo. Y un collet. Me gustó. Donde de a poquito, así que te llevas hoy día gracias a Paicha, tu kit Paicha, y también gracias a Sómbrate te llevas también tu tazón de Imparables. Oye, agradecerle a toda la gente y a ti, Ale, por haber venido, por ser nuestra primera emprendedora en aceptar la invitación de Imparables. Muchas gracias por venir a nuestro programa. No, un honor y, Ale, feliz de estar en este espacio que es tan importante. Es una plataforma increíble para todas nosotras, así que dale con todo porque tienes claro cuál es tu norte. Así es. Y detrás de esto también hay muchas otras cosas esperando a todas las mujeres que se van uniendo a la comunidad de Imparables. Bueno, y agradecerte a ti también que estuviste acompañándonos en nuestro primer programa. Estamos súper felices de llevar 3 años al aire con 4 temporadas en total. Ya llevamos 81 mujeres emprendedoras entrevistadas de acá de Valdivia y la región de Los Ríos y esperamos también abrir los espacios a todas las emprendedoras del sur. Síguenos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como Imparables Chile. Búscanos, suscríbete, síguenos, comparte la información con alguna amiga emprendedora. Y agradecerte, por supuesto, que nos acompañes a través de las pantallas de Valdivia TV, canal 43. Todos los lunes a partir de las 19:30 horas por el canal 43 de Telsur. Nos estamos viendo, que tengas una buena tarde. Chao, chao.